Hi, class. Hello, hello. Hi. Hello, hi. Okay, we're back. Hello. Here we are, okay? Let me see. Okay, I'm ready. Hi class, how are you? Are you happy today? Yes, ready. Yes, you are. Are you ready? I am, dicen. Soy listo. Muy bien. That's the attitude. Vamos a ver, ya estamos 13. Ya estamos muy puntuales. Exactamente, iniciamos a las 7. 7 sharp, 7 o'clock, right? And today is Thursday. Clase, ¿qué clase vamos? Clase número. Four. Class number four, exactly. Can you tell me what were we practicing yesterday? Ayer que vimos, what was the topic from yesterday? Spell the name and number. How to spell our name. Uh-huh. Spelling names. We were practicing the alphabet. How to spell our name. And we were practicing numbers, right? Did you practice spelling your name? ¿Quién practicó? Did you practice spelling your name? ¿Nadie practicó? Sí. Yes, I did, dicen muy bien. Vamos a tomar unos cuantos voluntarios, son volunteers, so you can practice right now, okay? Are you ready to participate? Okay, remember to have your cameras on, escribir su nombre completo, para que no haya ningún inconveniente con... con InsaForce, si nos chequean la clase, si la monitorean, pues todos los puntos que se nos ha pedido previamente estén ahí, ¿ok? Cámara encendida, participación activa y su nombre completo. Let me see, do I have volunteers? Voluntarios, how do you spell your name? How do you spell your name? Here we have... the reference. ¿Se acuerdan la referencia que teníamos? When we were practicing pronouncing names by making similar sounds in Spanish, right? Bien, tengo acá ya Catherine and Mayra. Catherine and Mayra, they want to participate. Excellent. So let's start with Catherine. Catherine, how do you spell your name? How do you spell your name? Yeah, you're mute. I'm sorry. Don't worry. Me había fijado. I spell my name K-A-T-H-E-R-E-M. My full name. Your first name and last name. Okay, R-O-M-E-R-O. Okay, eso es lo que escuché. K-A-T-H-E-R-E-N. R-O-M-E-R-O. Any correction? ¿Qué pasa aquí? Know. Look, is Catherine or Catherine? Catherine. Like this? ¿Y qué le faltó también? Yes. I am. And al final va una. Una I. I. Muy bien. So that's it. K-A-T-H-E-R-I-N-E. Great job, Catherine. Mayra, how do you spell your name? It's M-A-Y-R. A-T-E, R-A-M-I-R-E-Z.
Okay, once again, please. Repeat that again, please. M-A-Y-R-A-D-E-R-A-M. Wait, D-E and then R. R-A-M-I-R-E-Z. E-Z, like this one. There we go. Yes. So, you know, a veces es bien útil si lo decimos al inicio. How do you spell your name? For example, Elena Argueta. Y luego empezamos a deletrear para darle una idea también a la persona, en este caso, de Ramírez. Si no, pasaría esto. Tal vez lo pueden poner unido, de Ramírez, pensando que es el mismo apellido, right? Entonces podemos también pronunciarlo al inicio. It's Mayra de Ramírez. M-A-Y-R-A-D-E-R-A-M-I-R-E-Z. Y así. Ok, para dar una idea. Fátima, how do you spell your name? F-A-T-E-M-A. La luz del faro sigue apagada. No. No, no, no. I will repeat again. Okay, go please. F-A-T-Y-M. Y. Not really. No. F-A-T. I, there we go. M-A-Q-U-E-B-E-D-O. Okay, great job, amazing. And Glenda, how do you spell your name? My surname Hi, is... Hi, teacher. Good evening. My name is Glenda Guzman. G-L-E-N-D-A. G-U-T-M-A-N. G-U-T? Z. Ah, Z-G-U-Z. M-A-N. And okay, I guess that's correct. Creo que Glenda, tengo dos Glenda, ¿verdad? También estaba deletreando su nombre, right? So, Glenda. Sí, eso le iba a comentar, teacher, que me gustaría de que cuando hable de Glenda, o sea, que diga el apellido para saber cuál de las dos Glenda, ¿verdad? Porque si no, yo asumo que soy yo. Yes, entonces, that's right. Por eso incluso no me puse el nombre completo para que se lea mucho más fácil a usted solo leer Glenda. Okay. That's all right. Así vamos a hacer. Muy bien. So, how do you spell your name? My surname is G-L-E-N-D-A. Great. P-A-R-A-D-A. Okay. Again, again. Slow. One more time. One more time. Glenda, it's all right. How do you spell your last name? P-A. D-A, that's all right. Excellent job. There we have. Ok, como les repetía, mencionemos el nombre al inicio y también podemos volver a repetirlo al final. How do you spell your name? Catherine Romero. Lo deletreamos y al final podemos reforzar nuevamente Catherine Romero, right? O decirlo al inicio o al final. Así queda clara la idea. Ok. Practice giving telephone numbers. But first, les comparto. ¿Cuál es el tema de ahora? Remember, this is class number 4. And we are going to have a different topic right now. Dos temas para ahora. Este es el final de la clase de ayer. Y vamos a finalizar con otro tema. Look, when we give personal information... Ya aprendimos cómo dar nuestro nombre. Okay, ¿se acuerdan? My name is,
My favorite hobby is, incluso mencionamos si teníamos un nickname. I don't have a nickname. My nickname is. Ya aprendimos también cómo deletrear mi nombre. En caso que no quede claro, puedo deletrear. Ah, what is your name? Jessica Adams. J-E-S-S-I-C-A. Okay, deletrear. Ya aprendimos a deletrear también. And today we are going to add this information. How do you give telephone numbers? Here we have some examples. Miren los ejemplos. Tenemos work phone. ¿Qué sería qué? ¿Qué teléfono sería ese? Work phone. ¿Cuál es ese? Del trabajo. Muy del bien. Trabajo. I have cell phone. ¿Cuál es ese? Ajá, ¿cuál es el teléfono? Personal también, ¿o? De su celular. And I have this example here. Home phone. Home phone. De la teléfono casa. De casa. La casa. De la Así casa. Que pueden dar esos tres tipos de ejemplos. My work phone is, my cell phone is, or my cell phone number is, my home phone number is, ¿ok? Para que puedan saber de que tenemos, que podemos ser específicos. And what else? We can also include the email, email address. Address, dirección de correo, email address. And for this information, look what we have here. Tenemos cierto vocabulario. Este vocabulario lo vamos a ocupar para dar los email address. How do you say arroba in English? At. Arroba at. Miren qué corto se pronuncia. At. Eso es arroba. How do you say punto? Dot. At and dot. Guión. Tenemos también el guión bajo y el guión que va, ¿cómo le llamamos a ese? El que no es el guión bajo. ¿El otro cómo se le llama en español? Guión medio. Medio, ¿verdad? Yes. Okay. Guión medio. So that is going to be dash. Dash. Ese es un guión. Dash. Guión bajo. Underscore. Underscore. Cuatro palabras que ustedes van a utilizar. Okay, so let's practice right now. ¿Qué más que hay que resaltar? Look, in the case of Jessica Adams, ella está utilizando su primera inicial, J, y luego su apellido completo, her complete last name, J Adams. ¿Ok? En caso que ustedes quieran deletrear su correo, pueden hacerlo letra por letra, no hay problema. ¿Ok? Hay palabras que sí se podrían leer completas. For example, cop. Pero si no entiendo, ¿qué me está diciendo lo deletreo? Aquí hay otro ejemplo. Ryan dash Walker. En lugar de deletrear R-Y-A-N, podemos decirlo porque se entiende. Igual acá, Cambridge. Cambridge.org. El ORG se puede deletrear también. ORG. ¿Cuáles utilizamos nosotros? ¿Los más comunes en El Salvador? Hotmail. Gmail. Gmail. Outlook. Outlook. Muy bien. Yeah. How about Yahoo? ¿Todavía tenemos Yahoo? ¿Do you? So, en el caso de ahí, podemos mencionar también. Dot gmail punto o cómo va gmail.com, ¿verdad? gmail.com. Entonces pueden mencionar completo gmail.com y es lo mismo con las direcciones de los sitios web. Se deletrean muchas veces letra por letra. So let's practice right now. Gloria, can you give me Jessica Adams
information. Deme la información de Jessica Adams. The work phone, the cell phone, and the email address. Go, please. O sea, darla así en inglés, número por número. Sí. Deme primero el work phone. What is Jessica Adams' work phone? Work phone sería 4. El cero sí se me olvidó cómo se dice. Clase, ¿quién le ayuda? Who can help her? Como la vocal, muy bien. Ok, otra vez. Luego. What is Jessica Adams' work phone? Ok, work phone. 4. Yes. 2, 5, 5, 5, 2, 3, 0, 1. Excellent. And what is Jessica Adams' cell phone number? Cell phone, el cell phone. Cell phone, yes, the cell phone. El siguiente. Está abajo. Ajá, el siguiente. Muy bien. 6, 6, 4, 6, 4. Yes, 4, 8. Bien. Four, aquí vamos. 5. ¿A dónde vi un 5 por acá? I don't think so. Ok, don't worry, you're doing a great job. Pidamos la ayuda a Wendy. Wendy Yesenia, go please. Era 6, era 6. Six. ¿Ah? Don't worry. Se ve pequeña la imagen, chicos. ¿Y si te... ¿No? ¿Se ve pequeño? Porque le puedo hacer más grande. Deletrearla. El correo. Please. Yeah. Why is... Excellent. What is Jessica Adams? Yeah. Cell phone number. Cell phone. Ah, el teléfono. Yeah, cell phone. Six four six four eight six one zero zero four. Okay. Or 1004. That's okay. Fatima Maricela. What is Jessica Adams' email address? Probemos cómo se dice. Go, please. Try. GEAMS1@cup.org. O-R-G. Excellent. Great job. Great job. Let me see. Alicia. Y luego va Celia Anabela. Alicia. What is Ryan Walker home phone? Home phone. ¿Cómo deletreamos ese número de teléfono? What is Ryan Walker home phone? Yes. 2, 1, 2. Este es el. Ajá. El no lo oí, este tenía interferencia. Ah, vaya. Ryan Walker home phone. El home phone de Ryan Walker. Ahí está en la pantalla, que le puse en el cuadrito. Leámoslo, please. Es el primero, ¿verdad? Exactly, que está en verde, que está en verde. Great, the one in green. De la roba. Ah, ok, se lo señalo nuevamente. Don't worry. Este, ¿bien? ¿Lo puede ver? This one. Okay. Sí, ya lo vi, y como estoy del teléfono, no lo había visto. Se ve más pequeñito, me imagino. Vamos, ahorita se puede. Go, please. 2, 2, 2, 1, 2,
9, 2, 4. Yes. 1, 7, 6, 4. 4. Great job, Alicia. You did a great job. Bien, clase. No, so, muy bien. Sí, saben que igual si están en el teléfono, me imagino que se ve más pequeña la pantalla, ¿verdad? Siempre tratan de, cuando estoy compartiendo, tratar de ver lo que comparto. No necesariamente a mí, sino la proyección de la diapositiva, ¿ok? Para que les sea más fácil ver o leer lo que estamos compartiendo. Ok, so that is personal information. Vamos a ir ahorita 5 minutos. ¿Y qué quiero que hagan? I need you to practice with your classmates. Quiero que practiquen uno leyendo la información de Jessica Adams y la de Ryan Walker. Y si alcanza el tiempo, compartan su correo electrónico con sus compañeros, ¿ok? And also your cell phone number. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Is it clear? Yes. Practice. Yes. Pierdan el miedo, tratemos de apoyarnos entre compañeros, corregirnos si es necesario para practicar dando this personal information, ¿ok? So, vamos a crear los grupos y ya les comparto a WhatsApp la imagen. Excellent, you're doing a great job, class. Here we go. Vaya, vámonos, ya les envío la imagen. Go to your rooms right now. Okay, excellent. Go with your classmates. Teacher, no me sale a mí. Ok, let me see. Dennis, en la sala 6, Dennis le aparece. No. Vale, y ahora, how about now? Sala 4. ¿Ahora? No. Not really. Ok. I'm still missing Margarita, Dennis, and Glenda. Ok. Si no les aparece la opción, pueden quedarse acá practicando, ¿ok? You can stay here and practice here. Practiquen acá con los que están aquí en esta sala, ¿ok? Ok. Great job. Ok. You can go to WhatsApp right now. Ahí les envío ya la imagen, ¿ok? Go to WhatsApp. Yes, and practice. Yes. Excellent. Ok, hello. Girls. Hello. What happened? ¿Qué pasó? Me la dejaron solita, Glenda. ¿Será que les está fallando el internet? Sí, creo que eso pasa. Sí, pero... Vaya, ¿sabe qué? La vamos a enviar a una sala con otros compañeros. Ya revisó. No. Ahí está Fátima otra vez. Ok, Fátima. Hello. Fátima. Hello. Is back. Fátima ya volvió. Fátima está fallando. Hola. El internet, me imagino. No. Sí, sí me está fallando, teacher. Uh-huh. Estaba con Ada y se me salió. Yes, okay. Ana, ya está acá. Glenda and Fátima. Bien, practiquen. You have 5 minutes to practice. Hello. Hello. ¿Alguien tiene lo...
No. Comienza. Allá. Ya oímos la voz. Hagdan. Jessica Adam. Jessica Adam. Warham. Four. Oh, two. Three, five. Two. Five. Two. Two. Three. Three. Oh. Oh. One. One. Bravo. Bravo. Hoy ahora va la otra compañía. Four. Oh. Four. Two. Five. 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 Two. Three. Of. One. Muy bien. Ya muy bien. Ahora cell phone. Ahora cell phone, cell phone. Comienzo yo, ¿verdad? Según sí. Cómo venimos. Va, vale, sería, quiero ver, four, six, four, six, four, seven, eight, el ocho, eight, sí. Six, one, oh, oh, five. Four. Es cuatro. Four. Four, perdón. Four. Four, perdón, casi. Vaya, ahora va la compañera. Bueno. Ahora va la compañera. Sí. Este, six, four, este, Walker, underscore 09 at es no me acuerdo cómo dijo que decía Cambridge algo así Cambridge, creo que sí. Cambridge. Excelente. Cambridge dot or G. Teacher. Yes. ¿Cómo pregunto para, o sea, what is, para preguntarle que cuál es el número el de ella? Bueno, ¿se acuerdan de los posesivos? What is your? What is your email address? ¿Cuál es el tuyo? Your. Ahí yo, ocupamos el posesivo ahí. Tú. What is your? Ok, muy bien. Practiquen eso. Ya casi regresamos. Excellent job. Bye. Okay. What is your email? ¿De quién? A suyo. Ah, es K-A-R-J-2106 at 21. Oh, six. Mm-hmm. At email.com. O cómo se dice com. At ¿cómo decíamos el punto? Dot com. Muy at. Bien. Dot com. No sé si lo anoté bien. Cari 2106. Cari G, le faltó la G. Ah, repeat, please. K A yes. K E R underscore O 9 P A M B R I B G E dash O R G. Ay, me tardé en la No, pero estuvo bien. Volvemos a hacerlo en el mismo orden. Sí, ajá, sí, pero si gusta, ahora no sé, nos decimos nuestro Gmail, así como dijo la teacher.
Así cambiamos, digo yo. Sí, sí, el número era igual. Nuestro Gmail, sí. Por ejemplo. No, el número de teléfono. Sí, digo yo. Sí, entonces empiezo. 402-555-2301. 646-486-1004. Email address jadams1@cup.ore. Ryan Walker. Home phone 212-924-1764. Cell phone 643-555-2285. Email address ryan-walker_09@cambrid. Okay, guys, did you practice Dennis, Margarita, and Glenda Lisette? Did you practice? ¿Practicaron aquí en esta sala? Yes or no? No sé si me oían. No sé, le respondieron Margarita y Glenda, Lisette. No. Probably no. Not, right? So, Dennis, practiquemos antes que regresen los compañeros. Tell me about Jessica Adams. Teacher, yo no. Teacher, ah, soy dígame, ajá, ¿qué pasó? Es que no tengo problemas con mi teléfono. Se me arruinó la pantalla y me está costando con el táctil. Ah, bueno, ok, no. Bueno. Tengo problemas ahorita, no voy a participar. Tal vez ya la otra semana ya tenemos ahí resuelto el problema, ¿verdad? No se preocupe, gracias por decirme, ¿verdad? Gracias. Okay. Antes que regresen, de Dennis. Veo en la pantalla y perdón porque no escuché tampoco. Ah, tenemos que deletrear los números. Sí. Sí, esta era la práctica de ahorita, deletrear, número de teléfono, correo electrónico, ¿ok? Ok, ok, pero bueno, okay. Vamos a ver, tal vez con los números. Uh-huh, vaya, le pregunto primero a Dennis y luego vamos con usted, ¿ok? Okay. Dennis, dígame sobre Jessica, ¿ok? Jessica Adams. Ajá. 4 0 5 3 0 1. Okay, cell phone. One phone. Okay, now the cell phone, please. Right. 8 4 6 4 8. Mm-hmm. Yeah, continue, Dennis. Okay, I don't know. Yo ya no lo escucho. No sé qué habrá pasado por ahí. Hola, right? Hola. Solo le escuché estos dos a Dennis. Let's practice. Margarita, tell me about the email. Vamos con el email. Con el email. Mejor con los números, teacher. Estoy estresadísima. No, atrevámonos, perdamos el miedo. Por favor. Okay, vamos pues. 4 0 2 3 5. Okay, 555, o podemos decir 555. Ah, ok. Y como ayer decía usted que podíamos hacerlo, sí, así. Sí, claro, pero también individual. Okay. Vámonos a lo individual, seguro. Individual, mucho que mejor. 5, 5, 5, 2, 3, 0, 1. Ok. Bien. Perdamos el miedo, perdamos el miedo y practiquemos también los email address. Denise, no sé qué le pasó a su teléfono, Denise. Ya no le escuché. Y yo ya perdí el... Y se les escucha bien bajito, Denis. ¿Qué será? Está bien. Muy bien. ¿Me voy ahora, teacher? Un poquito mejor. Bueno. Hoy sí, hoy sí. Great job. It's time to come back. Ok, espero que hayamos tenido suficiente tiempo de practicar. Look,
I was listening to you. Escuché algunos grupos. Qué bien. Habían algunos grupos que nos apoyábamos entre todos. Yay. Les decían felicidades. Hasta aplausos les daban a las compañeras. Muy bien. Apóyense entre todos. Todos llevamos el mismo avance. Estamos muy bien. You're doing a great job. Pierdan el miedo de equivocarse. ¿Cómo decimos los email address? Ese va a ser nuestro reto para el lunes. Diga. Tell me. Una pregunta con las tareas, porque yo hasta ahora me he podido contactar, tenía problemas con la plataforma, no podía introducir. Okay. Entonces, usted recuerdo que dijo que con las primeras tareas, cuando había, marcaban rojo, ¿sí? Uno podía volver a intentar hasta que nos dieran los verde, ¿verdad? Correcto. Okay. Correcto. Okay. So, vamos porque, a pasar. Para ser sincera, tuvo problemas para ingresar a la plataforma. No he podido ingresar, me decía que no estaba la página. Really? Disponible. Vale. Exacto. ¿A qué hora fue eso? Porque yo he estado ocupando la plataforma y... Bueno, no, teacher, yo he estado... Bueno, yo como le hago captura, vea. Las pruebas me remito. Me decía sí página me da, no encontraba. Exacto, así me decía a mí. Bueno, vamos a ver de reportar incluso también eso. ¿Día? me conecté como a las 5 para ver y me salí igual. Wow. Bueno, quizás sí algún error. Pero miren, tenemos... voy a reportar eso. Mañana, traten de... Tal vez en el lapso de la mañana, lo más, para completar la sección 1 y 2, para que puedan ya quedar tranquilos el fin de semana, ¿ok? Vamos a chequear asistencia, sí. Please, stay here or present. Ajá, dígame, lo escucho, no se preocupe. Teacher, yo le quería hacer énfasis en eso, a mí me apareció lo mismo. Sí, dígame. Entonces hay una opción donde dice entrar, ¿verdad? Y no aparece, y me aparecen todos los cursos, menos el de principiante. Entonces lo que hice fue irme al botón de inicio y elegir, ¿verdad?, el último curso y ahí sí me tiró ya la plataforma. No les aparecían los cursos. No. Teacher, pude hacer la tarea la primera. Muy bien, la felicito. Vaya. Es que tuve problemas con la plataforma, en serio. Vaya, aquí le aparecía Celia, aquí le aparecía. Yo hoy sí ya No me aparecen los cursos así, sino que me aparecen bien diferentes. Entonces, así como, me parecen como todos los cursos menos el principiante. Entonces yo le di acá, por aquí hay un cursor, entonces yo le di a la flechita y le puse el último curso. Entonces sí me dirigió al que estaba ocupando anteriormente, que era el de la plataforma. Quizá... Sí, porque yo hasta hoy nunca he visto cómo luce en el de los alumnos. Yo pensé que era igualito, pero bueno, si no es así, gracias por ayudarnos. Tal vez a alguien le puede también ser útil esta información. Wow, interesting. Dígame. Yo quería que me ayudara con eso de la tarea. Llegué a la parte donde para poner in, on, at, under, up, behind. Ahora lo vamos a ver. Don't worry. Ahora lo que pasa es que yo lo completé y no. Ah, vaya, no sé. Todas me las tira errónea. Bien, vamos teacher. A pasar la asistencia para que nos quedemos en esos ejercicios. Dígame. Perdón, teacher, es que yo a mí se me. Yo casi no puedo utilizar esto, vea. Perdón, vea. Estoy en el 1.7. ¿Esa tarea corresponde a la de ahora o qué? Porque pasé la donde se ponía My. Sí, claro. De Michael y Nicole, pero también es parte donde está, que habla de Sarah, John, la 1.7. Son los números de teléfono, ¿sí? Ay, teacher, ¿cómo hago para mandarle una captura? Aquí está, mire, sí, todas las que estén en la sección 1 y 2 nos corresponden para esta semana, así que quiero ver, 1.7, esta es. Ah, ok, ¿quiero ver? Ajá, conversé, ajá. Esta. Esta también, tenemos la 1.10 también. Estos son los números, ¿verdad? No, la del 1.10 es completando con el verbo to be, is, are, or am. Y esta sí, la número 1.13 ya es de los números de teléfono. Escuchamos y escribimos el número de teléfono, ¿ok? De eso se trata.
Y luego les harían falta las de la sección número 2. Sección número 2, que es lo que vamos a cubrir ahora. Ok, okay, gracias. Muy bien, ya saben, siempre que tengan preguntas, hagamos las consultas. Here we go. Vamos a ver Alicia Pérez. Alicia Pérez. Present, teacher. Muy bien. Ana Bonilla. Present, teacher. Ok, Ana. Celi Ayala. Hi, present, teacher. Hi, Celi. Dalia Medrano. Present, teacher. Dalia. Denis Guevara. Present, teacher. Ok, Denis. Fátima Quevedo. Present, teacher. Excellent. Glenda Flor Rivera. Present. Okay, Glenda. Glenda Lizeth Guzmán. Good evening, here I am, teacher. Okay, excellent. Gloria Ortega. Hi, present. Hi. Okay, Gloria. Aide Elizabeth Castro. Present, teacher. Okay, Elizabeth. Héctor Daniel Mejía. Present, teacher. Okay, Hector. Karina Guzmán. Karina Yamilet Guzmán. Present, teacher. Okay, Karina. Catherine Stephanie Flores. I am here. Okay, Catherine. Katie Lorena Ochoa. Katie Lorena. Mayra Patricia. Mayra Patricia. Present. Okay, Mayra. Reyes Margarita. Good night, teacher. Good night. And Wendy Yesenia. Present. Okay, excellent. Present. Okay, there we go. Solo me queda pendiente Katie. ¿Será que anda por acá? Si no, pues ahí estamos. Bien, class. ¿Qué nos toca ver ahora? Un poco de vocabulary. Look, what is in your bag? ¿Qué hay en su bolso? ¿Quién me puede mencionar? What do you have in your bag? What is in your bag? Okay. Okay, look, I have some examples here. You have keys. Keys or keys? Llaves, muy bien. For example, what we can have? Podemos tener un book. We can also have shoe, chewing gum. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es gum? Goma de mascar. Excellent. Camera, no creo. Yo creo que ya no cargamos cámaras. So, no, pongámoslo en X por ahí. Not really. Earphones. Do you have earphones? Earphones. Yes, yes, right. Yes. Everybody has earphones now. You can also have a pen or a pencil. Okay. Cable. Wow, casi todos cargamos esto. A cable para nuestro teléfono. Okay. Nos puede servir para cargar o para pasar datos. Cable. Snacks. ¿Qué serán los snacks? What are those? Botanas. Exactly. Sería como la categoría en general. Snacks. Of course, your wallet. What is a wallet? What is that? Billetera. La billetera. Makeup. Billetera. Do you have makeup? Muy bien. Makeup, of course. Journal. Miren, este journal no es en sí como el diario en donde escribimos. Datos personales, no. Puede ser como una libreta también. O agenda. O ok, aunque agenda también tiene su traducción, que es agenda, se escribe igual. Agenda, agenda. O podemos llamarle también a journal, que es como una libreta. Journal, right? Band-aids, band-aids. ¿Qué son esas? Band-aids. Curitas. 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 Water. A bottle of water. ¿Qué hace? Las vuelvo a escribir. Sería bottle of water. Así sería la forma correcta. ¿Ok, clase? Water. Or bottle of water. ¿Ok? Ahí estamos. Phone. Of course you have your phone. Everybody has a cell phone today. Keys. Esta palabra suena igual que beso en inglés. Keys. Keys.
Ok, para que no olviden, ¿cómo se pronuncia? Keys, es keys, keys. Ok, repeat class, keys. 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 ¿Qué serán las keys? What are keys? Llaves. Llaves, ok, para que no me digan keys, no. Porque si me dicen keys, se están refiriendo a un estuche, keys. Eso es keys. Así que para que no confundamos la pronunciación, hairpins, hairpins, ganchitos, sunglasses, sunglasses. Lentes de sol. ¿Puedes? Ajá, exactly. Miren, sun. O solo podemos tener glasses, los lentes, glasses. Lipstick or lip balm. Lip balm. Wipes. ¿Qué serán las wipes? Toallitas, toallitas húmedas en la hair brush. Lima. Hair brush. Cepillo. Cepillo para su cabello. Hair, hair. Oh, sí. Pero preguntémosle a los chicos. Héctor y Dennis, ¿qué tendrán ustedes en su backpack? Aparte de todo esto. What do you have in your backpack? Cable. Ah, un cable, okay. Keys. Keys. Ah, keys. También andan las keys. Vale. Yes. Andan cable, andan keys. ¿Qué más andan, chicos? Los hombres. Water bottle. A bottle of water, okay. And that's it. Solo es. Earphone. And your earphones. And probably the wallet. Esta wallet es para ambos, aunque ustedes no la cargan en el bolsón, ¿verdad? Ustedes la tienen en su pocket, en su bolsillo del pantalón. Pocket, right? What else? ¿Qué más tienen, Héctor and Dennis? That's it. Solo eso. Ah. Okay. Yes. Okay. Snacks. Snacks, probably. Okay, great job. Now, les pregunto a las chicas, what do you have? What do you have in your bag? ¿Qué andan las chicas? Tell me. Yes. Yes. ¿Cómo se dice tarjeta de presentación? Wallet. Ya se lo escribo. Okay, continue. Ajá. Presentation cards. Wallet. Okay, makeup. You have a wallet, makeup. Wipes. Wipes. Lips. Lips. Hair brush. Okay, hair brush. Hair brush. Hair brush. Portable face mask. A portable charger. Okay. Head sanity. Here. Okay. Hand sanitizer. Gel. Do you have a face mask? Face mask. Face mask. Yes. Okay. Pencil. Pencils or pen. Water. Water. Laptop. Water. Okay. Okay. Imagine. ¿Cuántas cosas mencionaron los chicos? Como dos o tres. How about you girls? Do you really need? ¿Será que en verdad necesitan todo lo que tenemos en el backpack? A lot of things. Yes. Yes. In my case, I have a backpack. Ni siquiera ando un bag. I need a backpack, you know. Pero aunque no lo ocupe, lo ando por si lo ocupo, right? En caso de. So why do we have this vocabulary? Because look, we need to practice. ¿Qué vamos a practicar? The use of these and these. Pronunciación, esto y estos. Eso. Y eso van a ser en otra ocasión. Ahorita vamos a practicar esto, algo que está cerca de mí y que lo puedo indicar. What is this? ¿Qué es esto? What is this class? It is a book. A book. Ah, look at this picture. How many books do you see?
¿Cuántos libros vemos en la segunda picture? Four books. Entonces, cuando es plural, no puedo ocupar these. ¿Qué voy a ocupar? These. ¿Qué son these? La pronunciación es corta con este short. These. Con esto se alarga. These. 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 Muy bien. So, what are these? They are books. Look at the other example. Miren el otro ejemplo. What is this class? It is a pencil. And what are these? They are pencils. Okay. Otra forma en que yo puedo distinguir si me están preguntando this or these es el verbo to be. Is indica singular. Are va a indicar plural. Y por supuesto mi respuesta va con they. They are books. Son libros. Es un libro. It is a book. They are books. So what is this? What are these? Les pregunto, clase, y ustedes me dicen, tratemos de ver el vocabulario que ahorita revisamos. What is this? What is this class? It is a memory. It is a model. There we go. ¿Será they are o ponemos it is? It is. Podemos decir it is a memory. USB. Or we can say a memory stick. A memory. Memory stick. ¿Se dice también? Memory stick. Memory stick. Karina, ¿cuál sería la pregunta correcta para esta? This one or this one? What is this? Ah, clase. ¿Qué opinan? What is this? No. What are these? ¿Por qué decimos what are these? Porque son dos. Ah, porque tenemos dos. Entonces, ¿qué responden? What are these, class? They are. Yes, one more time. They are keys. Great job. Make the question, le pregunto, let me see, Dalia, make the question, haga la pregunta, Dalia. What are these? Great job, what are these? Y responde, let me see. They are backpacks. Muy bien. Make the questions. ¿A quién le pregunto ahora? Let me see. Wendy Turcios. Make the question, please. What is this? ¿Qué opinan? What is this? Or what are these? What is this? Okay, en español, ¿cómo se llaman? Sunglasses. Lentes de sol. Sunglasses. Decimos lente de sol o lentes de sol. Lentes. Lentes, es en plural. Entonces, en inglés también es plural. What are these? So, what are these? They are sunglasses. Siempre van en plural, ¿ok? Porque son lentes. Igual con pijama, pijamas. Okay. Plural. Make the question, clase. Hagan la pregunta. ¿Qué es esto? En inglés. What is this? It's a... Ay, no me acuerdo cómo era billetera. ¿Alguien que le ayude? Wallet. It is... Wallet. It is a wallet. Excellent. It is a wallet. Me interesa la pregunta. Catherine Stephanie, make the last one, la última. Look, tenemos want,
and two. Make the question. What are these? What are these? And what are these? Stephanie? They are a laptop. They are laptops. Okay. Pregunta, ¿sabemos distinguir cuándo usar what is this? ¿Cuándo utilizamos what are these? ¿Cómo lo podrían ustedes resumir o darme un resumen de qué se trata esto? What is this? What are these? ¿Cuándo ocupo what is this? Para preguntar el qué. Cuando son... Cuando es singular. Muy bien. Singular y plural. Singular y plural. Así de simple. Singular is. En plural voy a ocupar. Are. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Qué es esto y qué son estos? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cada cosa que ustedes vean, por ejemplo, en el vocabulario anterior, van a preguntar, ¿qué es esto y qué son estos? What is this and what are these? Right? Vamos a preguntar ya como última actividad. Before we go, me preguntaban, teacher, ¿y las preposiciones? Prepositions. In English, we have prepositions of place. Preposiciones de lugar. Y... las que ocupamos en la plataforma son estas. O bueno, un conjunto de las que ocupamos. ¿Cuáles son las preposiciones de lugar in English? We have behind. Behind. ¿Qué será? ¿Qué es esto? Behind. Atrás. 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 Miren, where is the ball? Where is the ball? The ball is behind. ¿En dónde está la pelota? Behind two. Atrás. The ball detrás. Is behind. En la segunda behind. Imagen, where is the ball? En este. In front of the box. Enfrente de la caja. Enfrente de. Enfrente. No está behind, ahora está in front. In front of. Where is the ball? ¿Y aquí dónde está? Where is the ball? Next to, al lado. Y está cerca, al lado. Miren la diferencia de cuando está cerca. Cerca. Cuando está algo lejos. Ya no sería next to, ¿qué sería? Near. Está cerca. Okay. ¿Ya vieron la diferencia? Justo a la par, pegado. Aquí no hay ningún espacio. Near. Puede estar un poco lejos. Near. Where is the ball? Where is the ball? The ball is? Between. ¿Cuántas cajas tenemos? Two. Between solo va a ser cuando está un objeto, una persona o algo en medio de dos cosas. Between. Si ya está en medio de muchas cosas, ya no sería between, sería among. Among. Okay, among. Eso es en medio de muchas cosas. Si yo visualizar acá tres cajas, cuatro cajas, y en medio de todo ese grupo está la pelota, ya no sería between, sería among. Esto es como entre. Between, en medio, ¿ok? Above. What is above? Above. Sobre. Above. Sobre. Que también no vayamos a confundir above con on. Pueden ser muy similares esos dos. ¿Cuál es la diferencia? Dígame. Perdón. Que estaba in front of es el mismo que below. No. O below. El tercero. Below. No. Ya va a ver la diferencia. Below. Muy bien. Gracias por. Ahorita vemos la diferencia. Quedémonos con above. Above es algo que está sobre mí, pero que muchas veces no lo puedo tocar.
Por ejemplo, what is above you? ¿Qué está sobre ustedes ahorita? Que no pueden tocar. El techo. The roof. The roof, el techo. The sky, el cielo también. It's above. Está sobre nosotros, pero no podemos tocarlo. Ah, miren en este caso. On. Sobre una superficie también, sobre una superficie, pero si hace contacto. Si yo les pregunto, where do you sleep? ¿En dónde duermen ustedes? ¿In the bed or on the bed? ¿En dónde duermen? On the bed. Dormimos sobre on the bed, porque si dicen in the bed, es que se meten incluso al colchón, abajo del colchón, y ahí dormimos. No, es on. On. ¿En dónde están sentados ahorita? In the chair or on the chair? On the chair. On the chair. No me van a decir above the chair, estaríamos flotando sobre la silla, no, entonces on, hacemos contacto sobre la superficie, above, not really, no seas, ¿está clara en esas dos? Sí, yes. Que me preguntaba acá, yes. below, tenemos también la otra que no aparece acá, que es under, below and under. Below es algo que igual, similar que above o lo contrario de above. Below muchas veces no lo podemos palpar con nuestros pies, no se puede tocar porque está abajo de la superficie. What do you have below? ¿Qué tienen abajo de ustedes ahorita? Below, que no se puede tocar. Hmm. ¿Sería el qué? Que sus pies no pueden tocar. What is below you? Quizás ya no está el piso, sino lo que está bajo el piso, la tierra. A eso quería llegar, Glenda Lisette. La tierra. Si yo puedo palpar con mis pies, sería under. What is under the table? ¿Qué está bajo su mesa ahorita? My shoes, my feet. Mis pies están bajo la mesa. No vamos a decir están below, porque si no los tendríamos enterrados los pies, ¿ok? Y eso sería below, ya más profundo. Así que hay un ejercicio en la plataforma en el que ustedes van a completar usando las preposiciones. Si se fijan, tienen que observar. Aquí está. ¿En dónde se encuentra? Quizás aquí el problema no es en dónde se encuentra, sino... el nombre, creo que ese les da problema, ¿verdad? Ese, sí, ese que yo las hice todas y todas me las tiró incorrectas y le puse incluso a esa el backpack y tampoco, y le puse al otro DVD, o sea, traté de ponerle los nombres y siempre me los tiró. ¿En dónde están los books? Where are the books? In, on, under, above, ¿o dónde están? In. In. Entonces ponemos in the backpack. Yo creo que es book, bag, book pack. Just let me check right now. Déjenme chequear ahorita. Para terminar la clase. Teacher, es book bag. Book bag, book bag. Creo que era. Libro, bolsa, book bag. So yeah, book bag. Y va separado. O pueden poner school bag. School bag. Y es separado. ¿Mm? Book bag. School bag no lo school toma como bag va unido. School bag. In the school bag. Uh-huh. Bien, si les sigue dando problemas, no se preocupen. Me escriben en el grupo y yo se los envío, ¿ok? Así que, class, thank you so much for coming today. ¿Será que nos vamos a ver mañana? No. No, teacher, no tomorrow. Así que practiquen, completen la plataforma y continuamos on Monday. Bye, class. Thank you. Muy bonita clase. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Bye.